Hablamos anteriormente en la presentación del programa sobre el Día del Trabajador, ¿no? Que tiene casi siempre una visión bastante tradicional, que tiene que ver con reivindicar ciertas luchas obreras, luchas sindicales y demás. En este caso vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a hacerlo un poco más interesante, vamos a ver, vamos a abordar el tema de una manera que no se hace habitualmente, y es desde el lado del desempleo tecnológico, ¿no? Ahora tenemos a un entrevistado que sabe bastante más que yo sobre el tema, así que le doy la bienvenida. Javier Rodríguez, bienvenido a pesar de todo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien ahí? Todo perfecto. Bueno, ya has escuchado mi presentación, ya estás al tanto del tema, así que nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre esto. ¿Puede ser que en todos unos años no haya que festejar más el Día del Trabajador y que sea nada más una fecha mítica que quedó en la historia? Sí, la verdad que es bastante probable, dada, bueno, la progresión de eventos que se va dando no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que es, bueno, esta progresión que parece no tener límite de reemplazo de la mano de obra por la automatización, ¿no? Si hoy en día uno ve cualquier publicidad de, por ejemplo, la Serenísima, es más, de cualquier fábrica de autos, no ve a la gente ensamblando las partes, sino que ve líneas automáticas de producción, ¿no? En este sentido, por cómo está organizada la sociedad, donde en general hacemos intercambios de labor por dinero, por bienes y servicios, lo que está pasando es que cada vez menos gente puede trabajar para obtener este dinero para ir y después y comprar cosas o acceder a los servicios, que en general cuando hablamos de salud o el acceso al alimento trae problemas serios en, bueno, que los vemos todos los días en la sociedad, ¿no? Esta progresión parece no tener límite. Y bueno, justamente a medida que se hace más barato reemplazar la mano de obra por alguna máquina automatizada, la gente lo hace para mantenerse competitiva en el mercado. Entonces, hoy en día lo que tenemos es que el sistema, como está implementado, el sistema monetario, básicamente, ¿no?, que tenemos, fomenta esto. Lo que pasa es que, claro, los trabajadores que empiezan a ganar cada vez menos plata, o se le ven reducidas las horas, perciben esto como un problema, ya que, por supuesto, no pueden comprar. Entonces aparecen las luchas sindicales, que son naturales en el sistema, ¿no? Ahora, el problema es que las máquinas producen abundancia, ¿no? O sea, podemos generar más cantidad de bienes y de mayor calidad con mayor facilidad. Entonces, bueno, si esto se presenta un problema en la forma social que tenemos de organizar, que es el sistema monetario, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todas las máquinas o, digamos, detenemos el proceso de esta evolución o cambiamos el sistema, ¿no? No sé si lo ves de esta manera. No, sí, estaba pensando y creo que la pregunta que primero sale a la luz es, ¿se puede automatizar la gran mayoría de los trabajos? Digamos, puede ser que trabajos que sean muy complejos o, qué sé yo, de índole más social, se puedan llegar a automatizar. Creo que esta es la primera pregunta, porque quizás el que está escuchando, que no está mucho en el tema, dice, bueno, pero hay cosas que nunca se van a poder automatizar. A ver, no sé, quizás se me ocurre cosas como la inteligencia artificial o la nanotecnología, que son cosas que están actualmente bastante en desarrollo y que pueden llegar a ser importantes, ¿no? Sí, tal cual. O sea, digamos que al día de hoy todavía queden ciertas cosas que no se pueden automatizar en este momento, al menos no en forma barata para que acceda a todo el mundo, ¿no? Porque ese es un tema, el del costo. Nada implica que en un futuro la inteligencia artificial no pueda solucionar muchísimos de los problemas. Lo que sí es un hecho, eso es un hecho comprobable, verificable y empírico, es que la gran mayoría de las tareas hoy repetitivas y monótonas se pueden automatizar tranquilamente. De hecho, se ve, hoy en día, si una empresa cualquiera no está automatizando un trabajo, es porque aún le sale más barato pagarle al trabajador que adquirir, digamos, esta tecnología. Pero la factibilidad la pueden encontrar en Internet o en cualquier lugar donde se pueden ver justamente cosas que parecían inautomatizables, como por ejemplo servir comida en un restaurante. Pueden ver perfectamente restaurantes completamente automatizados en Japón, si mal no recuerdo, no recuerdo en este momento el nombre para que puedan buscarlo, pero está ahí. No sé si vos conoces algo de eso. Sí, sí, cuando investigué el tema antes de prepararlo para presentarlo, sí, hay cosas que realmente me sorprenden, ¿no? No solo del lado de lo que es maquinaria, sino del lado de lo que es, que vos sabrás mucho mejor que yo, el tema de la ingeniería en sistemas, ¿no? Hablamos hace unos programas nosotros sobre el voto electrónico y dijimos que eso también iba a terminar reemplazando varios tipos de trabajos, como son no son así trabajos, pero que tienen que ver con, qué sé yo, las personas que cuentan los votos, que fabrican las boletas y demás. Por supuesto, hoy en día, sinceramente, todavía hacer eso en papel es casi una vergüenza desde algún punto de vista. Yo creo que el papel aún es más manipulable que tener automatizado el sistema de votos, ¿no? Pero ahí se está produciendo, malgastando el papel, por lo menos, que encima es algo bastante contaminante, ¿no? En algo que podría transferirse en forma muy rápida y todos los cálculos de votación
que estén personas haciéndolos, ingresando los datos en una computadora, al día de hoy introduce muchísimo más error que ponerlo en algún tipo de algoritmo, lo cual se puede hacer y de hecho existe en otros países. Así eso te referías con la automatización de la mayoría de las tareas. Sí, porque estamos hablando hace unos programas sobre ese tema y bueno, surgió un pequeño debate entre hasta qué nivel era posible automatizar ese tipo de cosas y demás. También una pregunta que me vino a la mente es ¿vos cómo crees que va a terminar cambiando esto cuando tengamos que organizarnos de otra manera, ¿no? Cuando ya digamos cada vez que haya menos tareas. Bueno, eso va a depender de cómo varíe la organización social, ¿no? Por supuesto. La progresión parece indicar que a medida que haya menos trabajo, lo que va a pasar es que va a haber más problemas, a medida que, bueno, va a haber más hambre, va a haber más disputas sociales, porque, por supuesto, que no haya trabajo no implica que la gente tenga que necesariamente morirse de hambre. O sea, de alguna manera ese problema va a solucionarse y esperemos que sea la mejor manera. Pero supongamos que todo va bien, ¿no? Y que finalmente se modifica el sistema para tratar esta problemática y que la gente siga teniendo acceso a los bienes y servicios que necesita para vivir, ¿no? Una vida digna. Hoy en día, básicamente, si dividimos el día en 24 horas, la convención asociada es tener 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas que le quedan para uno, para vivir, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa? Tenemos que viajar al trabajo, ir de un lado hacia el otro, que podrían llegar a ser casi 2 o 3 horas al día, entre ida y vuelta, y esas horas las sacamos no de las de trabajar, por supuesto, así que o dormimos menos o vivimos menos, ¿no? Las sacamos de las otras 8 horas. Si en algún momento también tenemos que pasar tiempo con nuestras familias o el que estudia y trabaja, o sea, todas esas horas o se sacan de dormir o se sacan de vivir. ¿Qué vivimos finalmente al día? 2 horas al día. Eso en general no es vivir, sino sobrevivir, ¿no? Es decir, hacer estrictamente lo necesario para no morirse de hambre. En una sociedad más sana, donde las tareas sí estuvieran automatizadas, tendríamos más tiempo para hacer lo que sí queremos. Por ejemplo, esta cuestión de la familia, ¿no? Hoy en día la casa es casi un hotel al que uno va a comer y dormir. Al final termina sin conocer a nadie. Si estas tareas se pueden automatizar sin que eso tenga un perjuicio, ¿no? Para la persona, es decir, para obtener el dinero que necesita para obtener las cosas para sobrevivir, tendríamos tiempo para muchísimas cosas más, para poder estudiar, para poder investigar, hacer lo que nos gusta, o finalmente para el arte, no sé, pero hoy en día no hacemos lo que nos interesa, sino que hacemos lo que necesitamos hacer para sobrevivir. Eso cambiaría muchísimo el paradigma social, ¿no? Digamos que entonces vos ves como algo positivo este reemplazo, llamémoslo, de la máquina por el obrero. Sí, por supuesto. Eso se puede ver básicamente en todos lados. Este reemplazo de estas progresiones se ve constantemente en todas las industrias, ¿no? La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Dónde está yendo a trabajar hoy en día la gente a medida que se automatiza la producción? Sí, eso es una muy buena pregunta. Sí. Perdón, no te entendí la pregunta. No, justamente no, te decía que tienes razón, que era una muy buena pregunta. ¿Todas estas personas a dónde están yendo? Por supuesto, hoy en día la industria de servicios es la que está empleando a la gran mayoría de la gente, ¿no? Es decir, estamos en marketing, en servicios a los bancos, atención al cliente. Incluso vos fijate cómo está, digamos, ya casi institucionalizado, donde uno va a un banco y en general el cajero ya juega un papel menor, en general vamos a un cajero automático. Eso desplaza un montón de gente de la industria de servicios. ¿Sabés qué? Justamente hace, bueno, yo voy bastante seguido al banco por cuestiones de trabajo, y me apareció algo muy gracioso. Había una especie de cartel o de vidrio que separaba la fila del lugar donde se atendía, y había unas especies de pegatinas muy grandes que decían ahorre tiempo, 2 puntos, cajeros automáticos, servicio por internet, y un montón de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo de una persona. Y digo, están los pobres muchachos atrás de eso trabajando para que enfrente a vos, antes de verlos, te digan, mirá que esto puedo hacerlo por cajero automático, puedo hacerlo por internet, puedo hacerlo por banca telefónica y no sé cuántas cosas más. Sí, eso ya es casi de fomentar al usuario para que no tenga que ir a hacer una cola, ¿no? Y además también para justificar ese trabajo. No sé si vieron en los subterráneos, por ejemplo, que también están ahí todas las expendedoras automáticas y sin embargo están apagadas. O sea, todavía hay que ir a comprarle al cajero que está ahí, por supuesto, porque si no, ¿qué pasaría con el trabajo de esa persona? No, yo lo que estoy hablando es del sistema en particular. Lo que está pasando es que la industria de servicios se está automatizando. Hoy en día la gente que trabaja en marketing, en general ya no te llama una persona a tu casa para venderte un auto, te llama una máquina automática. No sé si eso lo vieron. Sí, bueno, de hecho me pasó hace poco con una encuesta, creo que era de política o algo por el estilo.
tal cual, o sea, uno marca uno por una opción, para la otra. Entonces, lo que no está pasando es que no se está abriendo una nueva industria, ¿no?, que esté empleando a la gente a medida que se automatice la industria de servicios. Eso sí pasó en agricultura, que a medida que los trabajos en el campo se fueron automatizando, la gente pasó a trabajar en la industria pesada, ¿no?, en la fabricación de automóviles y de maquinaria. Eso también se automatizó y finalmente toda esa gente que dejó de trabajar en eso por este proceso de automatización fue a parar a la industria de servicios, que es la que hoy mueve al mundo. Ahora, eso se está automatizando hoy también. ¿Cuál es la nueva industria que está captando a esa gente que está dejando de trabajar en servicios debido a la automatización? No parece haber alguna nueva. O sea, parece ser el final de esta progresión, ¿no? No sé si se ve. No, sí, de hecho sí, se está viendo claramente, más que nada, viste, con los ejemplos cotidianos que te digo que estoy viendo cada vez más. Por eso es que me decidí a encarar el tema de esta manera, ¿no? Y ver si hay algún tipo de, qué sé yo, de solución. Por lo que veo, vos lo ves como un producto positivo esto, ¿no? Que las personas se liberen, sabemoslo de alguna manera, del trabajo. Lo cual me parece que habrá ciertos sectores, ¿no?, que van a ser un poco más reaccionarios con este tema, que van a decir que el trabajo es positivo y demás con sus argumentos. Es que sí, es natural que reaccionen en forma negativa, porque por supuesto, al perder sus trabajos, están perdiendo su capacidad de adquirir bienes. Esto es un problema sistémico, no del trabajo en sí. O sea, el trabajo no es ni malo ni bueno, es simplemente lo que hay que hacer para sobrevivir. Para permitir esta automatización, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque es lo que decíamos antes. Es decir, las máquinas nos proveen de abundancia y de la capacidad de generar bienes y servicios de buena calidad y en forma muy sencilla. Solo se necesita de energía eléctrica y la máquina funciona, no hay más que supervisarla. Ahora, ¿qué hacemos con las máquinas? ¿Las tiramos todas solo porque están, digamos, perjudicando de alguna manera al trabajador, o cambiamos el sistema para producir abundancia y que todos puedan acceder a ella? Esto es una contradicción que se presenta por cómo están organizadas las cosas, pero no podemos decir que el trabajo es bueno o malo por sí solo, no sé si se ve. No, sí, lo entiendo. Apuntaba a ver si de alguna u otra manera, qué sé yo, ¿no crees que hay personas que quizás digan que el trabajo tiene que ver con no sé, con lo que hace uno, hace lo que le gusta y demás, y que si no, quizás, no sé, estaríamos panza arriba mirando el sol si todos hicieran todo por nosotros? No, por supuesto. O sea, vos pensás lo que hoy en día le decís a cualquier nene, ¿no?, que quiere ser cuando seas grande, y automáticamente, o sea, uno espera una respuesta, como si hubiera solo una cosa para hacer. En general, el sistema también planea que, digamos, uno tiene una especialización con la cual finalmente va al mercado laboral, ¿no? Es decir, se especializa en una cosa que es en la cual a uno le van a pagar por hacer y intenta ser el mejor en ese área. Lo que termina pasando es que tomamos una identidad con nuestro trabajo, ¿no? O sea, el carpintero es carpintero y es básicamente toda su identidad. ¿Qué pasa en la psiquis de una persona, ¿no?, cuando se queda sin trabajo? Automáticamente perder la identidad es terrible para la persona. Entonces, fíjate lo que decía en algún momento Marx, ¿no?, que los medios de producción eran los que determinaban las sociedades o finalmente a las personas. O sea, el trabajo que se toma en una sociedad es lo que te identifica, y qué sé yo, si una persona trabaja en una fábrica muy probablemente sea un obrero y muy probablemente tenga un léxico común con otros obreros y genera un subgrupo de la sociedad con todo un léxico común, ¿no?, con toda una idiosincrasia en común. Entonces, es natural que la gente se defina por su trabajo, por cómo están haciendo las cosas. Entonces, cuando alguien dice, mirá, en el futuro podría no llegar a haber trabajo, uno lo toma como, uy, me voy a morir de hambre. Cuando en realidad lo que pasa es que vas a tener más tiempo para hacer lo tuyo. Fíjate hasta qué punto nos sentimos identificados con esto, ¿no? Sí, la verdad que justo estaba pensando en eso y nunca me he dado cuenta que siempre que uno le pregunta a alguien qué quiere ser o algo, siempre dice un trabajo, yo quiero ser tal cosa, quiero ser un carpintero, un doctor. Astronauta, el clásico. Sí, también, el famoso astronauta o jugador de fútbol que todos queremos ser en algún momento. No, la verdad que no lo había pensado de esa manera y va a ser interesante, ¿no?, en los años que vienen, cómo nos vamos a enfrentar a esta tendencia que, como bueno, bien explicaste, parece que siempre va avanzando y no se ve ningún motivo por el cual se tiene que detener. Sí, en este punto se plantea esa dicotomía simplemente porque ¿qué hacemos? ¿Detenemos el progreso de la tecnología para que la gente no se quede sin trabajo o vamos progresivamente modificando el sistema? Había una propuesta que a mí me pareció muy buena, ¿no?, en el sentido de reducir la jornada laboral de 8 horas a 4 horas, que es algo que pasó antes, que había muchísimas horas y se redujo a 8 horas. Ahora,
si ven lo complicado que es modificar esta clase de cosas en el sistema, si los empresarios redujeran la carga laboral a 4 horas, ¿no? ¿Les pagarían todavía el mismo sueldo de las 8 horas anteriores? Es un problema eso. ¿No? ¿Qué impacto tendría en la empresa? Porque hay una, o sea, no sé si ven la dicotomía que hay en todo, ¿no? Hoy en día tenemos distintos grupos interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, empleadores y empleados. Es decir, si uno beneficia al empleador, está casi automáticamente perjudicando al empleado, ¿no? Porque le está pagando un sueldo menor. Y bueno, si uno beneficia al empleador, al empleado, ¿qué pasa? El empleador tiene menos ganancia, porque le está dando más parte de su sueldo, digamos, de su ganancia hacia los empleados. Entonces, esto no parece tener solución en el corto plazo, en el sentido de que, bueno, una empresa lo que tiene que hacer por su simple existencia es siempre maximizar su beneficio. Entonces, vemos de alguna manera que no es que hay gente mala o buena, ¿no? Uno está obligado a hacer lo que tiene que hacer para subsistir en el sistema. Yo en general, digamos, le echo la culpa a la forma de organización de las cosas, que es lo que paulatinamente tiene que cambiar. Y de hecho, esta progresión, ¿no?, de la automatización de las tareas, de alguna manera nos obliga a repensar cómo están siendo las cosas, porque cada vez es más difícil conseguir un trabajo. No, yo a veces tengo charlas con, no sé, con mi vieja o con gente más grande que viene de la época del esfuerzo, ¿no? Que venían de Italia, o, bueno, de cualquier parte de Europa y llegaban a la Argentina donde había mucho lugar para crecer, ¿no? No había casi nada. Entonces, si uno se esforzaba, seguramente iba a tener un buen pasar, ¿no? Eso cambió, por supuesto, porque hay menos espacio para el crecimiento. Hoy en día, cuando ven a alguien sin trabajo, dicen, ¡oh, que se consiga un laburo! Y uno, a veces yo pienso, ¿de dónde va a sacar un laburo? Porque cada vez hay menos. Claro, cada aparte vez hay que estar más especializado para acceder a un trabajo. Justamente, ahí es cuando viene también un poco el estereotipo de, es un vago si no trabaja. Por supuesto. Como eso por ahí viene un poco del te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Como si siempre debiera ser así. No, cuando no necesariamente. Y de hecho, hoy en día, que la gente tenga que hacer trabajos repetitivos y monótonos para subsistir, que no le aportan absolutamente nada a sus vidas, donde yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Pero no hay nada de malo con ser cajero de supermercado, pero en general uno está sentado ahí durante 8 o 10 horas recibiendo algo, pasándolo por un lector de código de barras y dando ok, recibiendo el dinero y poniéndolo ahí. Digamos, ¿qué aporta eso a la vida de esa persona? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué aporta a la vida de alguien que tenga que meterse abajo del subterráneo y limpiar, qué sé yo, las vías para que el tren pueda pasar bien, cuando se puede hacer automáticamente? Es decir, tener tiempo para hacer lo que a uno realmente le gusta. Hoy en día la gente está tan acostumbrada a trabajar que cuesta ver qué haría uno con su libertad, ¿no? Sí, sin dudas va a ser una etapa, por lo menos, muy interesante para afrontar en los tiempos que vienen, ¿no? Vamos a tener que ir acomodándonos, y ahora más que la tecnología, por lo que yo veo, cada vez se multiplica más su capacidad y mucho más rápido que en tiempos anteriores. Sí, igual va a necesitar, digamos, mucho trabajo social en el sentido de, bueno, de aceptar estos cambios y de ver que el avance de la tecnología justamente no perjudique a la gente, sino que los beneficie. En este sistema el avance de la tecnología perjudica a la gente, justamente por este mecanismo que veíamos antes, ¿no? De esto de tener que intercambiar trabajo por dinero, por bienes y servicios, lo que yo denomino el mecanismo de labor. Bueno, a medida que se automatizan las cosas, se puede trabajar cada vez menos, ¿no? Entonces no se puede tener dinero para obtener los bienes y servicios. Entonces, en algún punto va a tener que cambiar la forma de organización social. Esto es casi un hecho. Esperemos que cambie de la mejor manera posible. O mejor, no esperemos nada, sino que seamos el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Sí, no, tenemos... Sí, sin dudas. Estaba pensando en eso, imagino que ha sido casi como ha pasado en la historia, ¿no? Con, bueno, la revolución industrial, con cualquier otro tipo de revolución por parte de la producción. Tal cual. Y fíjate los cambios que trajo la revolución industrial en particular. Hoy en día estamos en la revolución nueva, ¿no? En una revolución de la información. O sea, donde en un momento la mayoría de la gente usaba sus músculos para trabajar, ¿no? El trabajo de la tierra, e incluso intentando fabricar autos a mano. Imagínate la eficiencia que tenía de producción esto. Sí, sin duda. Cuando vino la revolución industrial, bueno, usamos la energía ya del vapor o del carbón en otro momento, hoy en día, bueno, de represas hidroeléctricas. Lo nuevo que hay es la cibernetización, es decir, aplicarle a las máquinas un cerebro cibernético y poder automatizar la tarea sin tener que estar nosotros controlando la máquina. No sé si se ve. Sí, a mí que soy no estoy tan dentro del tema de la cibernética, me parece un poco chocante, pero sí, me imagino que debe ser así. No sé bien cómo funciona eso, pero
Me imagino que va a ser cuando se aplique, bueno, ya no va a haber más ingeniero ni ese tipo de cosas. No cuando se aplique, hoy en día se aplica. No hay un tipo programando cada movimiento de un brazo mecánico en la producción de un auto. O sea, eso está puesto, está automatizado. Se prende la máquina y se pone a ver si está andando bien, nada más. O sea, todavía hay alguna que otra parte del proceso que se hace a mano, pero por un tema de costo, ¿no? Porque la máquina para pintarlo, digamos, en forma automática sale 40 millones de euros o algo por el estilo. Y todavía sale más barato pagarle a cinco de los muchachos para que lo pinten a mano. Pero perfectamente se puede hacer. No sé si se ve esta progresión. Sí, sí, sin dudas. A lo largo de esta charla hemos visto que, aparte, veo que la mayoría de las cosas o ya están hechas para automatizarse o se pueden hacer en un futuro. Tal cual, o sea, una rápida búsqueda en internet, en Google, o en otra clase de cosas, uno encuentra tecnología ya aplicada para hacer prácticamente cualquier cosa que se le ocurra. Ahora, cuando uno ve, no sé, un mayordomo automático, un robot, o sea, lo que automáticamente piensa es, sí, ¿y cuándo voy a tener yo eso? Debe salir 15 millones de dólares. Sí, la verdad que yo tengo ganas de tener uno, me gustaría mucho. A mí también, no te preocupes. Lo que sé es que en este sistema no lo voy a tener nunca. No sé si se ve. Hoy en día una fábrica puede trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Cualquier fábrica. Por supuesto, no andan todo ese tiempo porque no van a poder vender toda la producción. Entonces se produce menos. La gente piensa que no tenemos la capacidad física de generar abundancia para todo el planeta, ¿no? Porque finalmente la pregunta es, hoy en día se mueren 15.000 pibes por día en África porque no hay comida o porque no tienen poder de compra, ¿no? Es decir, tenemos los recursos y la tecnología para darle de comer a todo el mundo, para hacer casas a todo el mundo, para construir hospitales, escuelas por todo el mundo. Claro que tenemos los recursos y la tecnología, las cosas, ¿no? Digamos, el material, el cemento, el petróleo para hacer mover las máquinas. ¿Tenemos la plata para todo eso? No tenemos la plata, pero los recursos están ahí. Ese es el punto. Siempre se trató de los recursos, no de cuánto salen. Lamentablemente la organización social que al día de hoy todavía mantenemos, porque en algún momento de la historia fue útil, hoy en día, si bien el dinero siempre fue un medio, una forma de acceder a los bienes y servicios, hoy en día el dinero se presenta como una barrera para acceder a los bienes y servicios, ¿no? O sea, fíjate lo que pasó acá en Argentina en el 2001. O sea, la plata de la gente valía menos. O sea, no, la gente no podía comprar comida, tuvimos que sacar patacones y esta clase de monedas sin ningún respaldo. Pero las cosas estaban ahí, o sea, uno pasaba en un supermercado y estaba toda la comida ahí, o sea, estaban todos los televisores ahí, uno no tenía el dinero para acceder. Y con más razón ahora que, bueno, como bien estamos viendo que cada vez van a ser más las máquinas las que producen, obviamente una máquina no se cansa, no tiene problemas sindicales, no hace ningún tipo de huelga, así que bueno, me imagino que mientras más máquinas haya, quiere decir que va a haber una producción más más eficiente o mejor preparada. Sí, pero recordemos que si la gente se empieza a morir de hambre a medida que cualquier persona que tiene una empresa va a preferir, si es que le alcanza, ¿no?, maximizar su salida de bienes y servicios automatizando el proceso, pero despidiendo a sus trabajadores, eso va a traer problemas sociales. Esto es algo que justamente es el gran problema a resolver. En este sentido, no sé si lo dijeron en alguna presentación o algo, yo pertenezco al Movimiento 6 de Argentina, y bueno, nosotros por lo que abogamos es por una economía basada en recursos, justamente, en algo que se base en los recursos y no en el intercambio de moneda, porque justamente desde este sistema, al menos yo, no veo una solución a este problema del desempleo tecnológico, ¿no? Cuando decíamos esta progresión de que se automatizó la agricultura y se pasó a la industria, cuando se automatizó la industria se pasó a los servicios, ahora que se están automatizando los servicios, no parece haber una nueva tarea que empiece a emplear a la gente. O sea, yo no le estoy viendo desde ningún punto de vista una solución a esta clase de problemas en el mediano o largo plazo, ¿no? No estamos diciendo que mañana se va a destruir el sistema completamente, pero en 10, 15 años y con los problemas financieros que se están viendo y que se vienen viendo hace unos cuantos años, realmente, a menos que uno tenga la bola de cristal, no sabe qué va a pasar, pero se nota una tendencia muy marcada, ¿no? Sí, sin duda es cierto. Mientras hablaba estaba pensando, me quedé pensando sinceramente, en dónde podemos mandar toda esta gente que va a perder su trabajo, y realmente ya no quedan muchas cosas, ¿no? Quizás algunas tareas que son muy precisas o muy difíciles de automatizar, como qué sé yo, me imagino que será un doctor o el que es artista, pero más que eso, la verdad que no tampoco encuentro muchos huequitos donde meter toda esa gente. Y no quedan, mira, mi hermana es actriz, sin darle mucha vuelta. Y lo que cuesta conseguir algo en lo cual a uno le paguen, ¿no?
sea, es decir, en general se arman cooperativas y la plata que usan para alquilar el teatro la sacan de lo que le paga la gente que va a ir a ver la función y finalmente no queda casi nada de dinero para uno. O sea, sí, es casi un hobby, no un trabajo. ¿Cómo? Es un hobby más que un trabajo, porque no casi no queda ganancia. Por supuesto, porque no cualquier cosa que a uno le guste hacer la puede hacer sin consecuencias, por supuesto. Si no es rentable en el mercado, entonces no vas a poder hacerla demasiado tiempo. Eso la convierte en un hobby, ¿no? Pero bueno, es en general son cosas que no son un requisito para la subsistencia de la gente, ¿no? Es más, si estuvieran solucionados estos problemas de la producción de alimento y la producción y distribución de los bienes y servicios que necesitamos para subsistir, que podemos entender que cualquier persona en el mundo, sea quien fuere, necesita de comida, alimento nutritivo, agua potable, una educación relevante y un refugio adecuado. Esas cuatro necesidades que al día de hoy, al nivel tecnológico que tenemos, no las tenga todo el mundo, es una vergüenza y es inaceptable porque hoy se puede hacer. ¿Cuál es la restricción? Y bueno, el sistema monetario y el mecanismo de labor, básicamente, ¿no? Sí, se entiende realmente perfectamente el planteo. Bueno, Javier, ha sido muy interesante y un placer que compartas toda esta información con nosotros, ¿eh? Bueno, por favor. Sí me gustaría agregar que al que le interese saber más sobre esto y la dirección que propone el Movimiento Segui, como es una economía basada en recursos, bueno, puede unirse en zeitgeistargentina.com, si eso es muy difícil de recordar o habría que deletrearlo, es más fácil entrar a miraestedocumental.com.ar y bueno, ahí además de estar los documentales a partir de los cuales surgió el Movimiento Segui, también abajo de todo está el link a la página donde, bueno, está este movimiento social que propone una economía basada en recursos. Perfecto, Javier. Ahora lo hicimos a la página y te agradezco nuevamente por el tiempo que nos has dedicado. No, por favor, muchas gracias. Chao, un abrazo.